Estamos de regreso aquí en el Noticiero de la Salud. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. Eh, los antioxidantes de las frutas y de las verduras, bueno, pues ayudan a prevenir eh, enfermedades crónico-degenerativas. Crónico pero los suplementos de la farmacia, no. Exactamente. Vamos a escuchar esta información. Los antioxidantes de frutas y verduras frescas sí ayudan a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Los suplementos alimenticios a base de vitaminas y minerales no previenen enfermedades como cáncer o infartos. En los últimos dos años se han estado publicando investigaciones que demuestran que consumir beta-caroteno, selenio y vitaminas A, C y E no previenen el cáncer gastrointestinal. Los hombres que consumen diario vitamina E incluso aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, según se ha dado a conocer en revistas como el Journal of the American Medical Association. Incluso en quienes consumían regularmente suplementos de calcio tenían 86% más riesgo de sufrir un ataque al corazón, resultados que se desprenden de una muestra de 24.000 adultos con un seguimiento durante 11 años. El consumo diario de 400 unidades internacionales de vitamina E aumentó 17% los casos de cáncer de próstata en comparación con el grupo que consumió placebo. La Universidad de Minnesota dio a conocer recientemente un estudio a 20 años con seguimiento a más de 38.000 mujeres, las cuales consumieron multivitaminas, observando un aumento en la tasa de mortalidad, todo lo contrario a lo que se esperaba. Varios reportes se pueden consultar en la revista Archives of Internal Medicine. Estas investigaciones se suman a varias otras con los mismos resultados. Es mucho mejor consumir las vitaminas y minerales en las frutas y las verduras frescas. El consumo de vitaminas y minerales de manera aislada no solo no previene las enfermedades crónico-degenerativas, sino por el contrario, representan un riesgo al consumirlas. Ahí está la información. Información valiosísima. Valiosa, doctor, sí. Valiosísima porque la mercadotecnia, la industria farmacéutica, nos ha querido convencer durante los últimos 50 años de que las vitaminas y los minerales de frutas y verduras son muy buenos. Uh -huh. Pero que no hay necesidad de comerse la fruta ni las verduras. Que basta con tragarse una la cápsula de vitamina C con de vitamina. 400 unidades de vitamina E en vez de dos cucharadas soperas de almendras. Uh -huh. Bueno, pues desde los años 90, 2000, se han estado haciendo investigaciones con miles de personas y se llega a la conclusión de que no se compara las vitaminas extraídas o industrializadas o sintéticas en el laboratorio, no se compara con las vitaminas naturales dentro de la fruta uh -huh. o dentro de las verduras. Esto es importantísimo porque es falso que sea lo mismo tragarse una tableta con multivitamínicos que comerse un medio kilo de frutas. No es lo mismo. Hace algunos programas hablamos de los antioxidantes que acaba de sacar la FDA de Estados Unidos en donde en primer lugar sale la ciruela pasa las pasas los frutos rojos del bosque la col sale el betabel la zanahoria la cebolla el jitomate pero alimentos frescos naturales porque todas estas investigaciones y lo más lo más preocupante Leti sí. es que cuando se evalúa por ejemplo la vitamina E que muchos hombres van y compran sus frascos, sí, frascos. de vitamina E para mantener sus funciones como, como, como esposo, para que le siga cumpliendo a la señora. Y resulta, según las estadísticas que acabamos de oír, que tomar 400 miligramos de vitamina E de la farmacia es causa del 17% de cáncer de próstata. O sea, es al revés de lo que uno espera. Uh -huh. y, que, y que, por ejemplo, consumir calcio en tabletas aumenta los riesgos de infarto y todo el mundo espera que pase exactamente lo contrario. No, pues no. Bueno, pues a pesar de que han pasado 20 años de investigaciones que demuestran que es mucho mejor comer frutas y verduras y semillas, mucho mejor que las tabletas de multivitamínicos, pues resulta que las ventas siguen aumentando. Ventas de vitaminas y minerales que algunas veces son provechosas, uh -huh. pero la mayoría de las veces no. ¿Cuándo sí es provechosa alguna vitamina comprada en una, en una vitamina, una vitamina uh -huh. es necesaria cuando se hacen estudios de laboratorio uh -huh. y se demuestra que le falta esa vitamina porque no tiene las cantidades circulando en la sangre? Oiga, doctor, entonces si yo digo, bueno, es que todo el día ando cansada y me da sueño en las tardes y eh, termino súper agotada, no alcanzo a terminar el día con energía, voy a ir a la farmacia y voy a comprar de estos multivitamínicos que hay de, de muchas marcas, obviamente. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No es bueno porque no sirve. Porque mucha gente lo, lo hacemos, digo, me incluyo, ¿no? Pues sí, pues mucha gente lo hace. Es mucho mejor la lechada. Ajonjolí, linaza no si almendras. Pero bueno, esa sí me la tomo todos los días. Eso es mucho mejor. Entonces, ¿y si no me alcanza la lechada? Y pues se toma otro vaso de lechada a mediodía, pues es que usted nomás se toma uno en la mañana. Uh -huh. Entonces, ¿se debería de tomar dos? O sea, el mejor multivitamínico, la mejor vitamina E, por ejemplo, uh -huh. son dos cucharadas soperas de, de almendras. almendras. Ahí están toda la vitamina E que un señor necesita y esa vitamina E sí previene cáncer de próstata. Okay. Porque si compra la vitamina E extraída, industrial, al contrario es factor de riesgo de cáncer de próstata. Pero si se come las almendras, previene cáncer, cáncer. de próstata. Y no hace daño. Y no hace daño. No. Ahora sabemos que el, el licopeno desinflama la próstata. Uh -huh. Es el pigmento rojo del jitomate. Uh -huh. Pero si uno se come 300 gramos de jitomate, se aprovecha el licopeno y desinflama la próstata. Okay. Pero si uno compra la sustancia extraída, no tiene el mismo efecto. Entonces la recomendación, la recomendación es no le haga tanto caso a la publicidad de multivitamínicos porque no es cierto. No es cierto los beneficios que dicen de ninguno de los minerales y de ninguna de las vitaminas. Ahora, ¿qué, qué estudio se necesita hacer para saber qué vitamina me hace falta? Una química sanguínea de vitaminas. ¿Con una química sanguínea? ¿Así? ¿Ah, ¿La Quimi Mo y pido Sí, así? sí, química sanguínea de vitaminas. Ok, ya. Y le van a medir todas las vitaminas en sangre, ahí vienen los rangos, y si le falta alguna vitamina, debe ir con un médico a que se la recete. Ahí, pero ya es, pero es específicamente luego, lo que necesita. Sí, pero, luego viene un pero. Esas vitaminas que va a comprar en la farmacia hay de dos tipos. Sintética, muy barata, artificial, uh -huh. o de origen natural. Obviamente las vitaminas de origen natural son muy caras. Claro. Donde muy caro es un frasquito de cápsulas de vitamina E, cuesta más de 300 pesos. Uh -huh. Y un frasquito de vitamina E sintética cuesta 60 pesos. 60 pesos sintética, 300 pesos natural. Pues mucha gente dice: Me voy a lo barato. Entonces dice: Pues venga el de 60 pesos. Pero el de 60 pesos no le no, sirve ¿sí? de nada. Es como que si no se las tomara. Uh -huh. Incluso es riesgoso. Ahora, lo que nosotros les recomendamos: no compren ninguna de las dos. Cómprese un, cómprese un kilo de almendras, un kilo de almendras, y con la fruta que le gusta, échele dos cucharadas soperas. O hasta solitas, doctor, De almendras, ¿No? o son solitas, chicas, claro, claro. No es, esto es rico así. Sí, sí, las semillas directamente son muy ricas, muy nutritivas, y así sí se aprovecha. Okay. Ahí sí se aprovechan. Por ejemplo, la lechada, que es ajonjolí, linaza, almendras, previene y, osteoporosis. Uh -huh. <coughs> Pero si toma tabletas de calcio, pone en peligro el corazón. Y si se toma la jonjolil y nada, hay almendras, beneficia el corazón, previene infartos, llena de masa ósea, recupera la masa ósea de sus huesos. Y, y obviamente el pelo se embellece, la piel, se retrasan las arrugas, pero con las semillas, no con los complementos de la farmacia. Y eso es lo que dice toda esta serie de investigaciones que se suman a otras muchas investigaciones. Sí, pero obviamente estado, un médico normal, un médico general, pues siempre va a recetar eh, las medicin las vitaminas de la farmacia, ¿no? Ahora y, nomás nosotros le decimos que sean naturales. Que sean naturales. Que sean de origen natural y obviamente pues, son caras. Claro. Pero, pero gracias a que son naturales le pueden tener efecto bueno. Uh -huh. Porque lo más fácil y lo más barato... Son todas vitaminas sintéticas. Y por ejemplo, cuando también te va a dar gripe y entonces te dicen, tómate las vitam la vitamina C que sí. se diluyen en el agua y te la tomas pues sí. cuando puedes... El placebo. Exactamente, cuando te puedes... Eh, hay muchísimas frutas que Guayabas, contienen vitamina C. naranjas. ¿no? Naranja. Arándanos. Y ahí hay mucha más vitamina C. Claro. Pues y está. así sí se previenen las enfermedades. Tenemos que, muchas opciones, doctor. Muchas opciones, pero siempre la opción que debemos de escoger... Es cómo ofrece la naturaleza vitaminas y minerales. Y lo ofrecen las frutas, las verduras las frutas, y las, y las semillas. semillas. Y eso es lo que debemos de consumir diario. Así es. Ah, ah, me hubo, hubo una señora que me comentaba, es que mucha gente que solo, que es vegetariano y que solo consume lo que dice el doctor Eric, tienen anemia. O sea, los vegetarianos sufren mucho de anemia. Bueno, pues resulta que, que es con una dieta desbalanceada pueden sufrir anemia, pero si agregan. Dos cucharadas soperas de ajonjolí. El ajonjolí tiene nueve miligramos de hierro. Uh -huh. Lo que recomiendan como fuente de hierro, la carne, el hígado, el huevo, eh, tiene dos miligramos o tres de hierro. Uh -huh. El ajonjolí tiene tres veces más, nueve. Uh -huh. Así que dos cucharadas diarias de ajonjolí eliminan cualquier anemia a cualquier edad. Así a partir es. de los dos años de edad. Entonces ahí también no es porque en una dieta vegetariana es mala o te va a dar anemia si eres vegetariano. No, simplemente no es, pues es como en todo, si no lo haces bien, claro. pues no hay resultados. Vamos a estar dando información a través de los programas para prepararnos para el maratón de la dieta vegetariana cruda el primero de enero el próximo. Primero de enero, empezamos el 2014. Psicológicamente bueno, hay que prepararse. <laughs> gracias, doctor. Al contrario, Leti. Muchas gracias, gracias también a ustedes por acompañarnos. Acompañarnos durante esta hora aquí en el Noticiero de la Salud. Nosotros lo esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Continúen aquí en Green TV y La Televisión Viva.